Las autoridades de Tritón Minera aseguran que aquí inició la tragedia, un cauce natural el cual por la fuerte cantidad de agua que corrió por este lugar rompió y continuó su recorrido, llegando hasta a más de un kilómetro de esta zona donde está ubicado el sector de Santa Pancha, donde los trabajadores se encontraban en operaciones. Buscó cauce en la quebrada que queda más adelante y se enrumbó hasta el pozo número 2, donde tenemos un tajo nosotros, y prácticamente era un río de agua el que iba desbordado. Esa es la causa, digamos, del accidente que se produjo. Donde cayó el agua, ¿verdad?, en cascada, fue impresionante, y en cuestión de minutos esto se llenó hasta 10 metros de altura, y allá al fondo, en la profundidad, hubo una infiltración de agua que fue la que no soportó el terreno y se nos infiltró en el subterráneo de la mina. Un fin de semana trágico. 21 mineros lograron salir a tiempo. Esa suerte no acompañó a Víctor Manuel Martínez, quien fue alcanzado por la corriente que entró al túnel donde laboraba. Él venía saliendo, pues ya le habían dicho a él, pues, los supervisores que se saliera. Y cuando ellos venían para afuera, la corriente los encontró. El uno lo que le valió fue de que se pegó de un perno de servicio y el otro no le quedó campo de qué agarrarse. Señor Jesucristo, tú eres Señor, el Dios poderoso, el Dios que hiciste el cielo y la tierra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mientras las plegarias se elevan al Creador en busca de un milagro, los compañeros de labores de Manuel Martínez hacen todo lo posible para encontrarlo con vida. Las bombas succionadoras tienen más de 20 horas elaborando para bajar el nivel de agua en el túnel, donde se supone está el minero atrapado. Ahorita estamos con 2.000 galones por minuto. ¿Cuántas bombas están instaladas? Necesitamos incrementarlo un poco más. Tenemos instaladas 5 bombas. El apoyo cristiano y solidario no se hizo esperar. Gracias a Dios, pues, el gobierno los ayudó con un helicóptero y trajeron una bomba. Familiares del minero atrapado y sus amistades permanecen en las instalaciones de la mina de Limón en espera de buenas noticias. La carrera es contra el tiempo debido a las altas temperaturas que persisten en los túneles. Brigadas de buceo de la Dirección General de Bomberos se sumaron al rescate. Tengo la esperanza que él salga vivo, le pido a Dios, ¿verdad? No, la fe siempre la tengo. Que Dios es el último que va a dar la respuesta. Como en todo campo de este tipo de trabajo, pues el objetivo es con vida o rescatar el cuerpo. Cuando vamos a entrar acá, pues nosotros sabemos que es un lugar bien riesgoso, bien peligroso, y desgraciadamente, pues de esa manera nos toca ganarlos el pan de cada día. Y nosotros, al igual que todos los compañeros, pues le pedimos a Dios salir con bien. Los mineros afirman que esta situación ya la habían previsto a las autoridades superiores de la empresa. Arriba en la superficie rellenan, pero por abajo lo sacan. Y eso en cualquier momento, un deslave, una lluvia fuerte, se nos viene para abajo. La preocupación de nuestros trabajadores es legítima. Todo lo que es de seguridad, bienvenido sea. Es decir, a veces, aunque las expresiones sean un poco exageradas, nosotros tenemos que ponerle atención a lo que nuestros trabajadores dicen para ir cada día mejorando el cumplimiento de las medidas de seguridad. Las labores de rescate continúan. La búsqueda y supervisión de las autoridades es aérea y terrestre y tiene todo el propósito de encontrar a como sea al minero atrapado. Las operaciones de trabajo en la minería se han suspendido aquí en el yacimiento Santa Pancha. Todo está bajo el control de las autoridades policiales, defensa civil y de la misma minería. Sin embargo, aquí afuera está toda la población de este sector a espera de una respuesta positiva. Ellos están seguros y esperan y confían en Dios encontrar al minero con vida. Siento desesperada, tanto tiempo saber que mi hijo está ahí metido, ¿verdad? Y de que no he tenido pues noticias, que yo siempre me guardo la esperanza y la fe en mi corazón de que mi Diosito me lo tiene en un lugar con vida y que él me lo está sustentando. Y yo sé, ¿verdad?, de que mi corazón me dice que sí, mi hijo está ahí.
preguntando ahorita a uno de los mecánicos y dice que no hay esperanza porque dice que hubo otro derrumbe. Y que el agua sigue subiendo. Sus compañeros, decididos a rescatarlos, fueron impedidos por la gran cantidad de agua y lodo que ingresa a la mina producto de las lluvias, además de la ruptura de algunos túneles que conectan con esta área. Nos dice la seguridad que vamos como rescate, como es la seguridad, como para los iguales a los compañeros. ¿Qué le han dicho a ustedes? ¿Qué información tienen? Estamos esperando información de la seguridad porque nosotros pertenecemos a la brigada de rescate. Si nos dicen pues cualquier cosa, apoyar, vamos a apoyar. ¿Ustedes están dispuestos a meterse? Estamos dispuestos a apoyar porque somos los mismos compañeros. Amigo, ¿qué nos puede decir? Usted es uno de los que presenció la situación en la que está pasando. ¿Cuál es la situación hasta el momento? Bueno, ellos no podemos resolver nada ahorita. ¿Qué es lo que pasó? Hay un derrumbe que hubo ahí en el Codó. Un derrumbe ahí que hubo ahí, había de agua, pues. ¿Cuántos compañeros habían laborando ahí en ese lugar? No le puedo decir porque el que estaba, el otro compañero que estaba ahí, el turno era. ¿Y qué es lo que dice? ¿Que se llenó de agua? Se llenó de agua y lo dijo. ¿Y cuál es hasta el momento, y cuál es la situación al momento? ¿Qué es lo que están haciendo? Vimos a meter bombas para achicar, pero no después porque todavía está yendo de todo el agua, de nuevo para abajo, siempre lo mismo. Continúan las labores de rescate del minero Víctor Vilches Martínez, atrapado en la mina Santa Pancha desde las 4 de la tarde de este sábado en el nivel 152. Este domingo, producto de orientaciones del presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y en aras de contribuir con las labores de rescate lo más pronto posible, dispuso que un helicóptero de la Fuerza Aérea Nicaragüense trasladase una bomba desde la mina La Libertad en Chontales, con una capacidad de extracción superior a los 1.300 galones por segundo, la cual desde hoy lunes comenzó a extraer el agua junto a otras 5 bombas más, y de esta forma el equipo de rescatistas entrenado pueda ingresar al sitio. El derrumbe comenzó aquí, producto del ingreso de gran cantidad de agua acumulada desde días atrás, que inició el invierno, y si no fuera porque uno de los trabajadores, Carlos Guido, del turno de la tarde, el cual está compuesto por 25 mineros, quien dio aviso como eso de las 3:45 que por una abertura estaba ingresando demasiada agua, ninguno hubiese salido a tiempo, con la excepción de Víctor Vilches Martínez, quien producto de la presión del agua fue arrastrado mina adentro, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su situación.